De los cachetes caídos. Francisco. Ándale, Francisco. Él sí me quiere. Las mejores escenas de Andrés Almeida, quien interpreta al Cochiloco en Narcos México. ¡Está bien! ¡Hola, morros! Esta mierda no se va a caer sola, Néstor. ¡Párale! Sí, patrón. ¡Ey! ¡Patrón! ¿Qué? Aquí adentro hay algo. ¿De qué hablas? Ábrelo, pues. ¡Que lo abras, verga! ¡Que te muevas! Ya entendí, Cochiloco. Puto Cochiloco. ¡Y putos sinaloenses! Creen que esto es un pinche jueguito, ¿verdad? Cabrones. ¿Quiénes son ellos? Cabrones de Sinaloa. Pichos mugrosos. Ramón. Morro. ¡Ey! ¡Hugo Ramón! ¿Qué anda por acá? Somos los dueños del disco. ¿A poco no sabían? Bueno. ¡Qué bueno, cabrón! Me andaba preocupando que estuviéramos en un bar de jotos. Me llevó mi regalito. Pues de la chingada. Se quedan nuestros camiones todo el puto día. Regando nuestro negocio a la verga, pues. Y luego vienen aquí de chistositos. Precisamente hoy que mi carnal lo sacaron de la cárcel. ¡Qué pedo! ¡Ey, ey, ey! ¡Silencio! ¡Que se calle con una chingada! Discúlpanos, no sabíamos. Tienes toda la razón. Salud por tu familia y por tu hermano. Que esté libre. Y perdón por lo del marrano, pues fue un chiste nada más. Si no lo quieres, me lo puedes regresar. Ya lo maté. No aguanta nada. Hay perros que nomás con correa, ¿verdad? Me cae de madre. ¡Salud, plebito! Trajimos un presente para brindar aquí con toda la familia por los lazos y la sangre que nos une. Salud, pues. Por Francisco Arellano Félix. Que me mueve más vergas que cualquier otro recluso en la historia de California. Súmanse ese. ¿Y ahora sí recogiste todas tus chingaderas? ¿O me dejaste un chivito por ahí? Si tuvieran un poquito de sentido común, si nada más tantito, hubieran hecho carnitas de ese marrano. De veras. Qué desperdicio. No, pues yo estoy hasta los huevos de tragar mierda sinaloense. Ay, pregúntale a tu hermano que te enseñe cómo comer más puerco. ¿Qué dijiste, verga? ¡Se portan bien, muñecas! Nada más que mi compa está triste. Se chingaron su túnel después de todo el amor y todo el sudor que le metimos. Jaladas con el tirador. Tampoco ayudaron mucho, ¿no? Se metieron con un músico, güero. Es como si se metieran con un niño, con un plebecito. ¡Ey, está bueno, está bueno! Yo voy, chingada madre. Al final del día lo que quieren es dinero, ¿no? Regateles tantito nomás. No, muy duro. Es en serio, Cochi, no le jodas al Ramón. Ay, no voy a hablar con ese Joto ni con sus pinches camisitas culeras. Voy a hablar con el Benjamín o con el otro hermano, el... Eduardo. El Javier, el chamaco. El de los cachetes caídos. Francisco. Ándale, Francisco. Él sí me quiere, voy a hablar con él. Nomás pónganse de acuerdo. No les ofrezcas demasiado. Está bueno. Ahí se ven.